esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes guardado, ¿de quién será? Siéntese, por favor. Muy bien, vamos a concentrarnos un momento en esta palabra. Veo que hay muchos amigos en este lugar. No sé si notaron, cuando los que vinieron temprano, acaba de pasar un entierro, ¿cierto? No sabemos quién murió, lo importante es que murió la persona. Pero me llama la atención esta historia, porque tarde o temprano usted y yo vamos a morir, ¿cierto o no cierto? Tarde o temprano vamos a morir. Mueren los ricos, mueren los pobres, mueren los niños, mueren los viejos, mueren los blancos, los negros, los morenos. Todos un día vamos a morir en esta tierra. Y si le pregunto la fecha de su nacimiento, usted se acuerda. Es cierto, todos sabemos día de nacimiento. Ahora, la pregunta del millón que surge en esta tarde o en esta mañana es: ¿qué día usted y yo nos vamos a morir? Solo Dios lo sabe. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, y quiero que usted sea honesto delante de Dios. Si ahorita su corazón se para y deja de palpitar, ¿para dónde va su alma? ¿Conscientemente cree que va para el cielo o va para el infierno? Ahí está el clavo y la clave. ¿Sabe por qué me veo en la necesidad nuevamente de predicar estos mensajes? Porque la gente hoy en día, el diablo la está engañando como quiere engañarla. Porque dice la Biblia que el diablo es padre de la mentira. Ok. Y el diablo hoy en día le ha hecho creer a la gente que si un borracho se muere va para el cielo. El diablo le ha hecho creer a la gente que si una mujer que anda robando marido se muere va para el cielo. Y hoy en día cualquier persona que se muere, la gente le hace favor de meterla al cielo. Si aquí hay gente ahorita que tiene una Biblia y que canta alabanza y que predica la palabra, que si ahorita se muere no hay garantía que va para el cielo. Qué bonito que fuera como la gente lo pinta. Qué bonito que el cielo fuera como venir a este lugar. Qué bonito que el cielo fuera como entrar a una iglesia. A la iglesia entra cualquier peludo. A la iglesia entra cualquier pelón. A la iglesia entra cualquier borracho. Pero al cielo no entra cualquier peludo, hermano. Y escuche bien, amigo, que si ahorita usted se muere, ojo con esto, porque esto no es una casualidad que usted haya venido. La Biblia dice que la muerte la tenemos tan cerca de nosotros que usted y yo, dice la Biblia, que simplemente somos como la neblina en esta tierra. A veces me da tristeza, hermanos. Ahí van ahorita con este entierro y ahí van cantando más allá del sol y que en paz descanse. No, señora, mire, dejémonos de cuentecito. Aquí pueden entrar mujeres con dos maridos. Aquí pueden entrar hombres con dos mujeres. Aquí pueden entrar borrachos, marihuaneros, prostitutas, homosexuales, afeminados, ladrones. De todo pueden entrar aquí. Pero en el cielo no entra basura. Al cielo solamente va a entrar gente que en esta tierra hizo lo bueno, hizo lo correcto, se apartó del pecado e hizo la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho esto, usted tal vez me ha visto en algunas predicaciones, a mí me gusta ser directo. Si aún pastores se mueren, hermano, hay un riesgo que si ahorita pastores se mueren, van para el infierno. Sí, no vaya a pensarte que todos los pastores vamos para el cielo. No, hermano, no, hombre, no. Qué bonito que todo aquel que anda con una Biblia va para el cielo. O qué bonito sería que conocer de la Biblia nos llevara al cielo. Híjole, el diablo sería el primero que se salva, porque el diablo conoce Biblia. Posiblemente el que está a su lado es un diablo que también conoce Biblia, pero no va para el cielo. Este hombre se había afanado tanto en los bienes de la tierra. Y es que no es pecado que usted tenga una casa. Es bonito tener una casa, ¿verdad que sí? Porque qué feo es andar alquilando, ¿verdad, hermano?
Qué feo es andar pidiendo prestado o una casa alquilada. Eso es feo, hermano. Es que tener bienes en la tierra no es pecado, hermano. Gracias a Dios si tienen su casa. Qué bonito que mire la familia y tienen su casita. Gracias a Dios, hermano. Pero un día todo esto se va a quedar. La Biblia dice que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos al polvo de la tierra. Y nada de lo que hoy tenemos nos vamos a llevar. Es que aquí la pregunta del millón es: si hoy la muerte viene a tu vida, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Esa es la pregunta del millón. Y es como una brasa en tus manos. Si ahorita la muerte viniera y ¡pa!, tu corazón deja de palpitar, honestamente, ¿para dónde vas? Si hay mujeres dentro de la iglesia que ni a su marido han querido perdonar. ¿Y cómo quiere que perdone ese desgraciado, pastor? Si mire ese güey con otra mujer. A mí no me importa qué le hizo. La Biblia dice que si perdonas, Dios te perdona. Y la Biblia te dice que si no perdonas, Dios no te perdona. Y este hombre estaba afanado en sus bienes. Él tenía casa, tenía dinero, tenía todo. Y empezó a jactarse, a decir: oh, wow, cuánto bien está. Mire, hermano, mire la forma de pensar del hombre. Ahorita muchos están pensando y diciendo: no, yo ahorita no acepto a Cristo porque ya viene el día de la madre, tal vez después. No, mejor después de Navidad. ¿Qué sabe usted, mamayita linda? Mire qué chula se mira, bien gordita. ¿Sabe si hinchada está? Porque hay gente que hinchada está, no está gorda. Pero mire cómo se mira usted. Se mira sana, se mira potente. Mire cómo estoy yo. Bendito sea Dios, no tengo ningún dolor. No me duele nada, estoy sano, hermano. Pero ¿sabe qué? La muerte no está buscando enfermos. La muerte simplemente dice la Biblia que Dios ha establecido un día para que usted y yo muramos sobre la faz de la tierra. Y ese es el problema, que todos sabemos el día de nuestro nacimiento, pero nadie sabe el día que se va. Pero la Biblia dice, hermano, que es a estimada Jehová la muerte de los santos, pero no de cualquier peludo, de los santos. A veces me da risa, hermano. Mire, yo le soy honesto, hermano, si aquí no estamos en velorio, pero le estoy anticipando porque mañana tal vez usted se muera. Pero me muero yo. Ay, tan fuerte que estaba acá arriba, sí, pero me fui. Pero a veces cuando alguien muere, está toda la gente. Tan bueno que era. Lo bueno que ya se nos adelantó. Sí, pero ¿para dónde se adelantó? Ah, ya la tiene en los brazos el Señor. ¿Quién le ha dicho a usted que Cristo está chineando muertos en el cielo? Ya está en los brazos del Señor. ¿Y si murió borracho usted? ¿Y si murió de goma? ¿Y si murió en la cama de una mujer que no era su esposa? ¿Y si lo mandaron y lo mataron por andarse mezclando en la política? Porque ahorita los políticos infelices van a empezar hasta a matarse con tal de quedar en la política. Ayer estaba viendo unos pastores sinvergüenzas endemoniados. Me imagino que había plata por en medio, orando por los políticos. Hermano, yo sí puedo orar por un político, pero para que se arrepienta y salga de esa basura de la política, hermano, no para que siga metido en esa basura. Y este hombre está tan afanado y pensando, diciendo: ¿qué voy a hacer? Tengo todo. Y de repente se escucha una voz del cielo que le dice, ¿qué le dijo la voz? ¡Necio! ¡Ah, qué chulo! ¡Necio! Esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo eso que tienes, ¿de quién va a ser? Tanto que te afanas trabajando día y noche. Pero ¿de qué sirve, dijo Cristo, que el hombre amontone riqueza si su alma se pierde? ¿A quién le va a quedar tu casa? ¿A quién le va a quedar tu carro, el terreno, la propiedad? ¿De quién va a ser? Hay gente que no se come una gallina porque, ay, no, tan chula mi gallina. ¿Cómo voy a matar si tanto que me costó? Si ahorita se muere su nieto, empeñada van a hacer esa gallina por guaro. Hay señoras, hermanos, que no se tapan con una cobija nueva y prefieren usar una cobija que ya está igual que su pelo, todo corronchoso, y no usan una cobija nueva. ¿Por qué? Porque no comen. Hermana, use lo que Dios le ha dado, disfrute de las bendiciones. La vida es única en esta tierra, pero le tengo una noticia: después de esta vida hay una mejor en el reino de los cielos, como también hay una peor si no se arrepiente.
Prefiere la señora comprar una libra de pata de pollo antes que torcerle la nuca a un pollo o gallina, lo que tiene ahí en su corral. ¿De quién va a ser lo que usted tenga si hoy se muere? Gente que ahorita se está matando peleando un pedazo de terreno. Hermanos que no se hablan peleando calle. No dice, es que aquí me dejó a mi mamá. No, es que esto es mi... Deje estar peleando tierra, señora. Si el día que se muera, la única tierra que se va a llevar es la que tiene prendida en el ombligo. Hermanos, hay cristianos que están peleando tierra están ahorita. Se están matando por un pedazo de tierra. Eso es avaricia. Dele gracias a Dios si tiene un pedacito de tierra, hermano, o tiene lo que, y si no tiene, gracias a Dios. Al final aquí todo esto es pasajero. Si aquí no tiene una casa, le tengo una buena noticia. Allá hay una morada que Cristo fue a preparar para nosotros, pero vale la pena hacer la voluntad de Dios. ¿De qué sirve que la gente, hermano, si ahorita hay gente que se está matando, peleando un pedazo? Hermano, dice, aquí no me vaya a pasar. Dice. Hay gente que ni un chucho deja que se meta en su terreno. Póngale pabellón a su terreno para que ni un zancudo se le meta. ¿De quién va a ser lo que hoy tienes? Pero no es eso lo preocupante. Aquí lo preocupante es, ¿para dónde va tu alma si hoy te mueres? Ah, fíjese, hermano pastor, que mi abuelita me dijo que si yo me muero, aunque sea borracho, me voy a ir para el purgatorio y la hermana Clemente va a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y me sacan del purgatorio y me meten al cielo. Ah, qué bonito va usted. Yo siempre he dicho esto, si el purgatorio existiera, ¿para qué venimos a los cultos? Si el purgatorio existiera, ¿para qué voy a una iglesia? Me muero bien borracho, me ando con una, con otra, voy para allá, para acá, bailo, disfruto y hago lo que yo quiera. Y cuando me muera, la doña Clementa con la doña Cuchuflina, que me saquen del purgatorio y que me metan al cielo. Si así fuera la vida. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué va a pasar después de esta vida? ¿O usted sabe qué pasa después de la muerte? Les voy a leer un pasaje de la Biblia, no sé si me acompaña. ¿Qué hay después de la muerte, mis hermanos? Algunos piensan que muriéndose ahí se terminó todo. O como dijo alguien, muriéndose el perro se termina la rabia. Eso es el perro, pero usted no es un perro. Usted tiene carne y huesos, sentimientos y tiene un alma también. El alma es inmortal, mis hermanos. El cuerpo, dice la Biblia, es polvo y va al polvo. El espíritu que ahora tenemos también regresa a Dios. Pero la pregunta del millón es, ¿y el alma que es inmortal? Hay un pasaje en la Biblia, se lo voy a leer. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 28. Y si gusta acompáñeme. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 28 y 29. Se lo voy a leer, oiga lo que dice la Biblia. Evangelio de Juan 5, 28 y 29. Hablándole a los que ya se murieron. Y no es maravilla, dice esto, y no es maravilla de esto, porque vendrá, todavía no se ha llegado a ese momento, ya viene, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros, ¿quiénes son los que están en los sepulcros? Los que ya se murieron. Cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, 29, ahí viene, por favor atienda lo que viene, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire para acá. Los que hicieron lo bueno, ¿para dónde van? Para el cielo. Y los que hicieron lo malo, ¿para dónde van? Hable sin miedo, hermano. ¿Para dónde van los que hicieron lo malo? Para que lo escuche el que está a su lado. Ahora, pues mire para acá, por favor, mire para acá. Le voy a poner una brasa en la mano ahorita. Si la Biblia dice que los que hicieron lo bueno van para el cielo y los que hicieron lo malo van para el infierno, ¿por qué entonces usted cuando está en el altar se atreve a decir, hermano, si aquí todos somos malos, arrepiéntase, hijo del diablo, porque va para el infierno? Arrepiéntase porque va para el infierno.
Si usted está diciendo que es malo, está diciendo que va para el infierno. Hermano, pero si Cristo dijo que todos son malos, pero nunca se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a los fariseos que conocían la Biblia y no practicaban la Biblia. Si usted se considera una persona mala, le tengo una mala noticia, le espera el infierno. Pero hay una buena noticia, que mientras hay vida, hay esperanza. Lo bueno, hermano, es que no somos buenos por sangre humana, ni somos buenos por méritos humanos. ¿Sabe por qué somos buenos? Por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia, nos santifica y nos hace buenos. Después de este mensaje, hermano, le van a dar de comida. O que sea un vaso de agua para que le baje el nudo, hermano. Pero usted quería que Dios le hablara. Es que corremos un gran peligro en esta tierra, iglesia amada. Entonces, aquí Dios le está hablando a la gente que ya se murió. Usted está vivo todavía, pero si hoy se muere, mañana esta palabra va a ser para usted, para mí. O bien sea que resucitemos para vida eterna, o resucitemos para condenación eterna. Pero la clave está que si hizo lo bueno, usted va para el cielo. Y si hizo lo malo, entonces va a conocer quién fue el diablo, hermano. Tal vez aquí no tuvo el privilegio de conocer a Juan Gabriel. En el infierno lo va a conocer. Esto no es un juguete, hermanos. Esto no es un juguete. Por ahí andar haciendo cositas se le llama fuego. Con J, pero el infierno no es fuego con J, el infierno es fuego con F, significa que quema. Ahora hay un problema, la Biblia nos da un listado de gente que va para el infierno. ¿Sabía eso o no lo sabía usted? En la Biblia hay un gran listado. Yo no sé si usted en alguna ocasión, pero a veces da pena, hermanos, pedir fiado da pena. Digo da pena porque a veces uno ya no puede pagar. Bueno, y algunos son ladrones que no les gusta pagar. Pero hay gente, hermano, que si usted a los 15 días no paga, le ponen un gran rótulo ahí y dice moroso. ¿Qué significa moroso? Que ya se hartó y no quiere pagar lo que ahora ya se hartó. Y dice moroso. Entonces, y en ese listado, hermano, híjole, uno se queda viendo don Juan el diácono de la iglesia, don Petronilo el pastor de la iglesia. Híjole, ahí están en ese listado, hermano, porque hay gente sinvergüenza que está en la iglesia, que son buenos para pedir fiado y prestado, y son codos los ingratos para pagar. Y ahí están en la iglesia cantando, hermano. Y pregúntele para dónde va. Y yo voy para el cielo. ¿Cómo voy a ir para el cielo, ladrón? Y en la Biblia hay un gran listado de gente que si se muere va para el infierno. Pero la pregunta que sigue surgiendo es, ¿qué hay después de la muerte? Alguien dijo que la vida no es como la cola de iguana. Pero yo sí le tengo una noticia a la gente, que la vida sí es como la cola de iguana. ¿Sabe qué pasa cuando le arrancan la cola a la iguana? ¿Y sabe que nuestra vida va a volver a retoñar? Sí, para vida eterna o retoña para condenación eterna. El pollo usted lo mata, se terminó. El marranito lo mata, lo hace chicharrón, se terminó. La vaca la mata, se terminó. Pero usted no es ni pollo, ni marrano, ni vaca. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice claramente, un gran listado de gente hablando en Corintios, dice que ni los borrachos, ni los estafadores, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales. ¿Cuánto se muere un borracho? Lo meten al cielo. ¿Qué piensan, que en el cielo se va a quitar la goma? Hermano, da tristeza, hermano, de veras da tristeza. Porque se muere un borracho, la gente... Vaya conmigo a la Biblia, es que hermano, ya se les está metiendo el diablo, hermano. Piensa que uno nada más lo manda al infierno. No, yo no, no más. Es más, ni Cristo va a mandar gente al infierno. Solitos se van a ir al infierno por cabezones, hermano. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Mire qué palabra, hermanos.
Dice, pero no saben ustedes que los injustos no entrarán al reino de los cielos. No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán al reino de los cielos. ¿Cómo la vio usted? Ay, pero es que él era un borracho que no se metía problemas, hermano. Era borracho y cristiano, porque hay borrachos cristianos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es palabra mía o palabra de Dios? Yo podría endulzar el corazón a usted y decirle, siga adelante, señora. No importa, aunque así está como sea, siga adelante. Pero oiga lo que dice la Biblia, ni los fornicarios ni los adúlteros, son dos personas. ¿Quién es un fornicario? Aquella parejita que vive junta y no se quiere casar. Pregunto, ¿hay fornicarios dentro de la iglesia? Hay un montón. Ya están re viejos y no se quieren casar. Y pregúntele, ¿para dónde van? A la Biblia, ¿para dónde van? ¿Para dónde van si se mueren? Al infierno. ¿Quién es un adúltero? El que dejó a su pareja y hoy vive con la que no es su pareja. Tenemos mujeres que ya dejaron a su marido y con el que están viviendo no es su marido. Y cantan dentro de la iglesia. Por eso antes de juntarse usted, vaya al RENAP y sáquele a ese peludo que anda atrás de usted una constancia, una solvencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama esa cosa? Un certificado de matrimonio. Y ahí le va a aparecer si está soltero o está casado. Si está casado, mamita, aunque tenga pista, aunque tenga carro, moto, terreno, pero va para el infierno. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ojo, escuche por favor. Hebreos 9, 27 dice la Biblia: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de la muerte, ¿qué dice? El día del juicio. Ándale pues, ahora sí. ¿Cómo que se murió y se terminó todo? No, mija. Se muere, mañana se presenta delante del juez. ¿Quién es el juez? Es Cristo Jesús. Significa que ahora, hermano, hay gente que hasta se mata, se quita la vida pensando que ahí terminó todo. No, después de la muerte viene el día del juicio. A ver, venga para acá, doña Juanita. Venga para acá. El día, ¿qué día es hoy? El día lunes te hablé a través de la palabra por mi hijo Carlos Rivas y te dije que estabas en adulterio. Lo que hiciste fue enojarte. Lo que hiciste fue ponerte trompuda. ¿Sabes qué? Mi Biblia dice que no vas a entrar al reino de los cielos. Y 22:15 de Apocalipsis, 20:15 de Apocalipsis, dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser agarrado y echado al lago de fuego. Hermano, concienticémonos. ¿Por qué para hacer lo malo no lo pensamos muchas veces? ¿Por qué la gente lo piensa para ponerse a cuentas con Dios? Si nuestra vida fuera como la gente lo pensara, qué fácil sería entrar al reino de los cielos. Hay un pasaje en la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 13. Escucha lo que dice la Biblia. Vamos ahora, los que decís hoy iremos a tal lugar, cuando no sabéis, dice Dios, qué va a ser el día de mañana, pues que ciertamente nuestra vida es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego, así es nuestra vida. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Voy terminando con esto. 21:8 de Apocalipsis. Dice que los cobardes, ojo con esto, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los brujos, los idólatras,
Los mentirosos van a tener su parte en el lago de fuego. Ahorita el hombre se cree muy valiente porque agarra la botella de cerveza y toc, toc, toc. Yo sí soy valiente. Bruto es usted. Ignorante es usted. Yo sí soy macho. ¿Qué macho va a ser usted? ¿Sabe qué es usted? Usted es un cobarde. Porque se está destruyendo usted mismo. El hombre se cree hombre porque anda con una pistola matando, robando, secuestrando. Hay hombres que se creen machos solo porque agarran a patadas a su mujer. Si tan macho se cree, ¿por qué no agarra patadas a un hombre que esté de su tamaño? ¿Ah? Hombres que se creen valientes solo porque se le cuadran a la mamá y hasta le mientan a la mamá, a su propia madre. Y se atreven, hermanos, a tratar de cualquier cosa a la mamá y se creen valientes. La Biblia dice que los cobardes no van a entrar al cielo. Aún aquí hay gente cobarde que ya fue cristiana. Y la cobardía le hizo apartarse de los caminos de Dios. Y aquí está presente el día de hoy. No juegues con fuego porque te vas a quemar. Búrlese de un payaso. Búrlese de un cantinero, del diablo, de quien usted quiera, pero no pretenda burlarse de Dios. No pretenda burlarse de Dios. Ni por su mente pasaba venir el día de hoy a este lugar. Dios te trajo porque tiene un plan y un pensamiento para tu vida. A veces nos creemos los muy machitos y nos creemos los muy hombres porque hacemos cosas malas. La Biblia le llama cobarde a todo aquel que peca. La Biblia le llama cobarde a aquel que no toma una decisión para servirle a Dios. Mire qué cobardes son a veces las personas. Que la hermana ofendió a la hermana y no va y le pide perdón. Si quiere que venga esa vieja conmigo, si no, no. Si quiere que venga aquí, si no, no. Se creen muy valientes porque a veces van con el brujo a hacerle brujería a la vecina. Se creen los muy valientes porque a veces le pagan a otra persona para que le haga daño a otra persona. La vida depende de un hilo. Y dice la Biblia en la primera carta de Samuel, capítulo 20, versículo 3, que la muerte la tenemos a un paso. ¿Está oyendo? La muerte la tenemos a un paso. Vuelvo, le repito, lo preocupante no es que te mueras, porque al final todos vamos a morir, porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Lo preocupante es cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida? Son preguntas que mañana Dios te las va a demandar. ¿Cómo está tu vida? Al pastor lo puedes ir a sobornar con una buena ofrenda. El curita puede llegar y te avienta agua bendita y te manda para el cielo. Él, pero Dios no. Si me ayuda con el piano, hermano, por favor. Hace un tiempo atrás estaba platicando con un muchacho y me le quedo viendo al muchacho y le digo: varón, lo invito a la iglesia. Lo invito a la iglesia. Y este muchacho me dijo: ¿Te interesa mi alma? Le digo: pues a mí no me interesa tu alma. A Dios le interesa tu alma. Pero lo que a mí sí me interesa es que tomes una buena decisión. Aquel muchacho se me quedó viendo y me dijo: si verdaderamente estás interesado en que yo vaya a la iglesia, te espero a las 4 de la tarde en mi casa. Le dije: excelente. A las 3:45 estaba parado. Cuando llegué a la casa de él y dije: vamos a la iglesia. El muchacho se me quedó viendo y me dijo: no, ya lo pensé bien, no voy a ir, dejémoslo para otro día. Ok, excelente. Al siguiente día temprano le pegaron 2 escopetazos y lo mataron. Pregunto: ¿Dios habla a tiempo? Dios habla a tiempo. Mañana no vas a ser ignorante con esta palabra. Mañana no vas a ser ignorante con esta palabra. Varón, no una vez te ha librado Dios de la muerte, varias veces. Dios no es un juguete. Y
Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si Dios te ha dado oportunidades, aprovéchala a lo máximo. Y no estás por casualidad en este lugar. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Venga, voy a orar por usted. Venga. Venga, voy a orar por usted. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Y si alguien más quisiera que yo ore por él, o quisiera aceptar o reconciliar, venga, voy a orar por usted. Si no, pues vamos a orar. Padre, gracias. Oh, gracias, Jesús.